Muy buenas a todos y bienvenidos ya al noveno episodio, creo, de la serie de Italia, con lo cual vamos a ir ya en la guerra sin más dilación contra Aragón y nos meterá en guerra contra varios países. Voy a mandar a casa la flota antes de que me la destruyan sin querer. ¿Dónde tengo la flota importante? Aquí. Voy a hacer una incursión en Francia primero de todo. Y bueno, tenemos los ejércitos preparados. Básicamente tenemos que atacar a Aragón para acabar de centralizar su posición en Italia y todo el sur será nuestro y ya solo nos quedará alguna que otra provincia de Austria y dos provincias de Venecia. Juntamente con esta guerra también conseguiremos Niza, así que perfecto. Gran Bretaña seguro que pillaremos algún cacho que nos servirá si queremos ir al Imperio Romano, pero sin más dilación vamos a darle caña a Avelino mismo, que sea el target. Solo podemos llamar a Hungría, así que vamos a ello. No sé qué estaba haciendo el drill estos de por aquí, que aprovecharé para pillar más territorio de la zona, tanto de franceses que tienen por aquí Luisiana, posesión en Luisiana, como el tema de Canadá y demás. En esta partida están yendo más de chill los colonizadores. Portugal es el único que destaca por encima de los demás. Vamos a entrar por aquí con las tropas y vamos a ir directamente a por Londres. Como no sé dónde están nunca los ejércitos de Gran Bretaña, tengo que ir con cuidado, pero lo bueno es que tenemos espías por todos los sitios, con lo que eso es un plus bastante importante. Mira, me están luchando contra mí sin generales. ¿Qué es esto, tío? Bueno, pues nada, uno menos, tú. Vamos a atacar por aquí. Aquí sí que tienen generales. No, bueno, Bretaña no se ha querido meter, por lo que retiro lo dicho. Mira, ya sabemos dónde están las tropas de Gran Bretaña. De aquí poco muertas. Vale, tenemos una nueva reforma de gobierno. Electorado, voy a dar recuperación de la soldadesca, creo que es más interesante. Y otra cosa que he estado pensando es que teníamos el tema de los marines y no hemos sacado ninguno. Así que vamos a hacer un ejército pequeñito de marines por aquí, que tienen bastantes bufos. Mira, hemos tacuaipeado a los británicos, tú. Automático, los he mandado al fuerte, no me he ni enterado que estaban en batalla y sí, los hemos reventado. Uf. Mira esto, le hemos jodido todos los barcos de comercio. Nos hemos quedado 5, tú. Y esto también le hemos jodido a los británicos. ¿Cuánto tenemos contra los británicos? 27%. Francia. Quiero pillar Niza, poco más, la verdad. Vamos a ver si firman ni la paz, por Dios. No sé si tienen más tropas los de Aragón. Que mira, aquí tienen 17.000 o algo así. Hemos hundido la flota o su buque insignia. París, yo creo que podríamos echarlo ya de la guerra. Lo que quiero hacer es entrar antes en Burdeos. Bretaña, perdón, ¿qué coño digo Burdeos? Pillamos Niza, pillamos dinero. No porque humillación. No, es que tenemos 100 de proyección de poder. Nos da un poco igual la humillación, la verdad. Lo que no entiendo es, bueno, porque tenemos una batalla activa. Por eso no quieren firmar la paz. Que perderemos por poco. Y ahora seguro que podemos firmar la paz de por mucho más. Tenemos que ocupar el fuerte de Calais si queremos pedir Calais. Así que voy a por ello. Y me aprovecharé también de la flota. Calais sí que podría ser un puntazo conseguirla. Ahí está, tenemos Calais. Voy a enviar las tropas a Bretaña para firmar la paz con ellos también. Y ahora que tenemos todas las ideas, voy a poner el de impacto de expansión agresiva reducido y después cambiarlo por el de producción. Bretaña, puedo firmar paz blanca para después ir a la guerra contra ellos, ya que podemos conseguir claims por la zona de Cornwall que tenemos. Y no sé dónde hemos perdido barco. Ah, porque todos esos esfuerzos están puestos en América. He pasado de América como la mierda, ¿eh? Y tienen aquí una sorpresita para mí. Quiero firmar la paz porque tengo un montón de poder administrativo y así, y al cabo esto lo tengo 43% solo en Gran Bretaña. Quiero firmar la paz con Francia. Francia sí que me interesaría. Calais, Niza, la zona de por aquí de Aragón. No quiero entrar de momento en Francia como tal, ya entraremos poco a poco, y pedirle algo de dinero o incluso territorios de la zona de por aquí en vez de la zona de Aragón. Y esto, no sé, la parte esta de América sí, la de Luisiana me da un poco más igual, pero pillar Barcelona para el tema del trade puede ser interesante, y algo de dinero, algo así puede ser interesante. Sí. Incluso lo que se puede hacer es sacar Cataluña por aquí como vasallo, pero de momento no me calentaría tanto la cabeza. Voy a firmar la paz y así tenemos para hacer cores. Tenemos Niza, que es lo importante, todo lo otro es ya secundario. No podemos hacer core ni en Barcelona ni en Calais, porque Calais tiene core Gran Bretaña, por lo tanto no podemos. El tema de
Barcelona, lógicamente, tiene Core-Aragón, que también estamos en guerra con ellos, así que tampoco podemos. A ver, vamos a reubicar esto. ¿Cuánto estamos? Gran Bretaña, 75%. Y podemos intentar conquistar toda la zona de Irlanda y pillar ya el 100%. Mira, ahora que hemos hecho el stack wipe definitivo, voy a hacer un poco de carpet siege. Tenemos 90% ahora, así que podemos trabajar mejor. Y a todo esto tenemos que mejorar nuestras tropas. Tenemos un puño de rebeldes también en el sur que tengo que lidiar. O que los cracks de Hungría me ayudan a lidiar. Eso también es bueno. Vale, pues ya tenemos situación ideal para volver a firmar la paz. A ver, no tan ideal en la zona de América. Pero bueno, tampoco me importa mucho América. La zona de América. Gran Bretaña. Querida Gran Bretaña. Voy a robarle Londres. A ver, lo que quiero hacer primero de todo es ver cuánta expansión agresiva generaré ya de base con lo que quiero pillar. Quiero pillar las costas. Me deja pillar esto en Soria. Por no sé por qué, esto generará ya bastante expansión agresiva de por sí. Si quiero hacerlo así, claro. Y se reducirá Aragón dentro de la península. No puedo ir muy loco en pillar cosas de Gran Bretaña, creo. A ver, otra cosa que puedo hacer es pillarle simplemente dineros para arruinarle un poco y provincias de Canadá que no le importa a nadie y que amablemente la ha colonizado. Gracias, muchas gracias, crack. Incluso podemos expandirnos por esta zona que no hay mucho de veo. Esta y pillar el puerto este. Una cosa así. Es zona de poco de veo, pero que cuenta igualmente si queremos expandirnos dentro del Imperio Romano. Warreps. Así está bien. Pillamos un buen cacho de provincias igualmente. Voy a hacerlo core todo. Tenemos 69% de sobreextensión. Seguramente nos pasemos un poco tema de sobreextensión, pero no me preocupa en exceso. Lo único es que la coalición sí que es grande. A ver, lo bueno de todo esto es que son unas mierdas. Austria es el único impotente. Francia tenemos tregua. Aragón tenemos tregua. Todos los otros tenemos tregua. Y los otros son bullshit y son aliados igualmente de Austria, que tendremos que luchar igual. Así que no me preocupa en ningún aspecto. Lo que sí que me preocupa es toda la sobreextensión que tendremos, lo que significará que vienen unos tiempos durillos. 216 de sobreextensión otra vez. Eso es nada. Y mira, la coalición ni triggerea. Portugal, voy a mejorar relaciones con ellos. Voy a cancelar el tema de Aragón, de tema espionaje, porque no es tan importante. Y voy a mejorar relaciones con alguno de estos. Nos ha ido bastante bien. Vamos a mejorar la infantería. No es la caballería, ahí está. Tenemos problemas en Sicilia. Y digo Sicilia y los envío aquí en Córcega. Yo soy un puto crack. Se nos ha muerto el gobernante. Voy a dejarlo en stand-by de momento. Saboya también habrá problemas. En Niza. Vale. Y de hecho, en Niza puedo bajar ya la autonomía y meterle desarrollo. 20 de desarrollo en Niza también. Let's go. Y todo esto todavía le queda. Voy a bajar igualmente la autonomía. Cuando acabe de convertirse en religión y todo, ya lo haré. Aquí tengo que meter soldados, sí o sí, por eso. Porque aparecerá rebeldes. Vale, pues estamos bastante bien, ¿no? A ver, los bordes están un poco raretes. Los bordes, eso sí. Tenemos nativos por aquí. The Wenro Federation. ¿Qué cojones ha hecho estos, tío? Están perdiendo una guerra muy, muy heavy. Pobrecillos, son bastante inútiles. Pero bueno, tenemos problemas más graves. Se ha formado la coalición que está dentro Venecia y Trento. Vaya, pringaos. Venecia, ¿eres? ¿Qué te pasa, Venecia? No tiene tregua, se ha metido en coaliciones, gilipollas. Francia, Túnez, Borgoña. No, no, es que voy a atacarle. ¿Qué cojones? Rompo un poco la coalición. Aumento la tregua con Francia. Lo único que me preocupa es el tema de sobreextensión. Pero bueno, eso es secundario. Voy a joderle, no me jodas, ¿sabes? Voy a llamar también a la guerra a estos. Se pone en tregua, ¿sabes? Se pone en coalición, perdón. Y si atacamos Venecia, ya no se podrá poner en coalición, que me montará Austria precisamente por declararle la guerra a Venecia. Bueno, eso es secundario. Bueno, tenemos algún que otro problema. Ya de rebeldes heavy. Mejora las relaciones con Portugal, así que ellos no se meterán en coalición. Son muy tontos, ¿eh? Madre mía, ¿qué han hecho? Han perdido una guerra, tío. Pero bueno, realmente puedo declarar la guerra directamente de reconquista, porque yo no tengo tregua con ellos. Así que lo que podemos hacer es reconquistarlo en un momento, y como son cores, lo haremos en un santiamén. Tenemos de misión Wine Monopolies. Ahora que hemos pillado tema vino, nos da un puñado de dinero y trae value en toda Italia, tú. Brutal. Primero de desarrollo, solo nos queda uno que se está haciendo core. Tiene 15 de desarrollo. Los demás los tenemos ya bien. Firma la paz de Hungría con Venecia. Me ha pringado esos de Hungría, tú. Y ese le han ofrecido con dotieros a Trento, tú.
Yo no sé ni qué hacer. Voy a empezar a firmar paces. Francia me dice de liberar Cataluña, liberar también Foix. No lo veo mal, ¿eh? Me da un poco igual. Lo único que quiero hacer es tregua. Y por aquí Picardía también. No lo veo mal. Tengo que sacar Túnez también de la guerra. Vale, perfecto. Me he sacrificado una batalla que no podía ganar para precisamente sacarles el asedio de su capital. Así que genial. Está guay. Quedaré uno en Trento y uno por aquí. Y los otros que empiecen a conquistar la zona de los Balcanes. Bueno, Grecia, más concretamente. Mejorar infantería. La hoja de la seda me da otro mercader. Me interesa. Lástima que hubiésemos mejorado. No me he acordado que tenían marines por aquí. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira cómo! ¿Qué cojones? El asedio ha sido una locura, tú. Al fuerte. ¿Tienen algún fuerte más para verlo? No, ya no tienen fuertes. Ha sido una locura, tú. Que lo que tenemos... Es una barbaridad lo que tenemos. Siege Ability le da un menos 67%. Y el Spy Network otra 20%. Vaya barbaridad, tú. Asediamos Túnez en un momento. Yo, Kabila por aquí. No sé cuál era. ¿Dónde está la misión? Sí, Kabila. Vale. Túnez, Kabila. Las dos provincias de por aquí, Italia. Y no puedo pillar el Trento. Bueno, me da un poco más igual Trento. Lo que sí que quiero pillar es una provincia para sacar el... Si puedo... Bizancio, no sé si guardará cores o no guardará cores. No, no tiene cores ya. Bizancio, ya ha pasado ese tiempo. La isla de Scio para después atacar a Saruhan y a Karaman puede ser interesante también aquí. Y a los otomanos y todo eso. Vale, pues la isla de Scio, todo esto, las provincias italianas. Y tengo coalición, bueno, me da un poco igual las coaliciones ahora mismo. Algo de dinero para arruinarlos, no porque necesitemos el dinero. Y Send Peace, ahí está. Voy a hacer cores, perfecto. Y ya nos queda... Aún menos. Nos quedan dos provincias literalmente para tener la unificación italiana completada. Tenemos que reducir la devastación de Túnez. Y podemos prestar la misión también de por aquí de Strongholds of Piracy. Santa Bárbara Castle. Esto da... Es local. Pero cuesta muy poco. Mola. Le voy a dar. Tendría que hacer manufactorías también a punta pala, la verdad. Pero bueno, no puedo estar a todas. Lo que sí que quiero hacer es declarar ahora la guerra a The Wenro Federation estos. Y se nos está quedando un episodio bastante intensito, ¿eh? Pine Networks. A otomanos y a todos estos también, y a Karaman para entrar por aquí, para entrar en Anatolia. Nos han hecho un favor enorme, ¿eh? Implosionar a otomanos, porque si no sería un coñazo increíble luchar contra los otomanos. Pero bueno, estamos top 1, bien chilling, y el top 2 es nuestro aliado, y cuando queramos ir a la guerra contra Austria, lo que podemos intentar llamar. Bueno, Rusia se mete también en... ¿Cuántos aliados tiene? ¿Qué cojones es esto, tío? Austria, ¿qué has hecho con la diplomacia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aliados tiene. ¿Pero dónde vas? Con 11 aliados. Madre mía. ¿Cuánto debe tener de relaciones diplomáticas? Yo tengo máximo 4 y tengo solo 3 alianzas. Bueno, Rusia, mucho ejército, lo que sea, pero ya, tienen cantidad ofensivas, pero somos dos tecnologías militares superiores a ellos. Suecia puede ser un problema. No sé ni por qué está aliado con Suecia. Mira, mira su mapa, tú. Bueno, Gran Bretaña son unos pringados de manual. Gran Bretaña es la que menos me preocupa de aquí, la verdad. Vamos a declarar a la Wenro Federation esta. Solo tengo un ejército, no creo que sea problemático. Grieta es independiente. Creo que estamos a rango. Lo que puedo hacer es hacer un claim y conquistarla también. Que no tiene aliados, no tiene nada. Va, les fundimos. Vaya esta guay que acabamos de hacer a la Wenro Federation estos cojones. Venga, pa' tu casa, crack. Eso te pasa por atacar a mis colonias. Voy a construir carreteras a todos los sitios. Y palacios de justicia, ahí está. Vale, nos están volviendo a conquistar las provincias, los cabrones. Venga, muerto. Voy a ir directamente a su capital a ver si se le bajan los humos, porque madre mía, tú. Tenemos 91%. Voy a hacer return cores. Tengo que vigilar de no retornarles a los británicos sus cores. Sería trágico, la verdad. Y aparte, mirar bien el tema de colonial, a quién dárselo. Italia en Canadá, Italia en Canadá. Esto ya es América. Esto es New Italy. Esto también es New Italy. Es por si acaso los cracks estos tienen provincias. Todo esto está ocupado por mí porque no han hecho una mierda. Así que la mayoría de cositas estos son mías. 99. Coalición, sí, coalición. Vale, firma la paz. No sé por qué los bordes se ven feos. Si están bien los bordes, ¿sabes? Hay como un borde raro aquí. Bueno, está bien. Hemos centralizado un poquito. Vale, tengo claims en la isla de Creta. Pues nada, vamos a invadirla. Esto no para. Y aparte tenemos claims. Voy a hacer uno en Saruhan. Así podemos entrar. Y también otro en... ¡Hostia! Podemos fabricar
fabricar crimes en áreas? Ah, claro, claro que podemos. Qué tonto. Tenemos las ideas de espionaje. Sí que podemos, sí. Y aparte que es baratísimo hacer claims. Claro, claro, hemos pillado las ideas de espionaje. Me había olvidado completamente tú. Tema de la religión, lo que voy a hacer es incluir también los vasallos para ver lo que están haciendo, porque si pones automático y ya te lo hace automáticamente también hacia los vasallos, lo único es que no te lo dice, que esa es la otra cosa. Podemos mejorar relaciones con Foix para vasallizar Foix y quedarnos de gratis también Foix. Por imperial ya tenemos el tier máximo. En Venecia hay un montón también de cositas interesantes. La tradición republicana creo que la priorizaré y aparte tenemos Reform Progress, creo que es el mejor de todos, ¿eh? Dog's Palace, let's go. En Verona, Castelvecchio, Core Creation Cost global menos 10% de cabeza y Average Monarch Lifespan también es brutal. A ver, ¿estos tíos qué hacen, tío? ¿Por qué cojones no transportan? Ahora sí, ¿no? Se había bugueado, que flipas. Vale, tenemos ya 20 de desarrollo en esta zona, así que puedo quitar el edicto. Y creo que no tenemos edictos. No, perfecto. Lo que sí que quiero hacer es construir mejoras de castillos, pero como las zonas importantes las tengo haciendo maravillas, no puedo construir. Así que nada, de momento es lo que hay. Vale, ahora sí podemos aterrizar por fin en Creta, madre mía, lo que nos ha costado, tú, casi nada. Se nota también, de hecho, cuando no tenemos general, ¿eh? Tenemos que meterle general, porque tener asedio ya garantizado en los generales, quieras que no, es bastante diferencial. En Túnez también podemos meter a Kashbaf of Tunis, que nos da otro mercader. Grande el mercader. Mercaderes por todos sitios, tú. No hace falta ni pillar ideas de innovación. Innovación, que digo, de trade. A ver, ¿qué podemos hacer? Livestock me da un retorno de 0,78. Todo lo que esté por encima de 0,50, yo creo que renta. Es que las manufacturías es una locura lo que te pueden llegar a generar. Vale, pues Creta ready. Voy a enviarlo otra vez a Scio con un general. Es que se nos ha muerto la mayoría de generales. Tenemos que hacer un restock de generales. Nos cuesta 28 el general. ¿Qué dices? Este es un puto chiste, ¿eh? Lo chetados que estamos no tiene ningún tipo de sentido. Y mira la calidad de los generales. Mira este desgraciado, que tiene 7 de choque el tío, este Eugenio Ludovici. Tiene 7 de choque por el... ¿Dónde lo metimos? Creo que es de la misión, que nos da uno más de fuego, uno más de choque garantizado. No sé, una cosa muy loca. New Granada, tú. Castilla, quiero tus provincias por aquí. Tusca en Guayana. Lo de Trento ya lo conseguiremos otro rato. Y la unificación, la unificación de Italia, por favor, Austria. Te compro las provincias, no quiero ni entrar en la guerra. Me gustaría muchísimo que hubiera la opción de poder llegar a comprar, la verdad, alguna que otra provincia. Tenemos 50 de transporte y no se transportaba correctamente. Yo ya me está tocando los huevos. Pues se puede mejorar seguro, ¿no? O sea, las carabelas, voy a mejorarlas. Ah, lo que ha pasado es que se han juntado automáticamente los que habían por aquí en América, han ido a Europa. ¿Qué cojones es esto de América del Norte, tío? Hemos jodido a los colonizadores y ya no pueden ni entrar. Bueno, firmar la paz con Creta estaría bien. Barcelona no tenía un mercado, tú. Voy a meter mercado. Y aquí en Valencia tampoco tenían mercado. Voy a meterle también. Astilleros a punta pala también. Todo bien, todo bien. Calais tampoco tenía mercado, tú. No tienen mercados en ningún sitio, ¿qué es esto? Lo gestionan mal, ¿eh? El tema del comercio. Bueno, de hecho es que la pobre provincia esta tiene 6 de desarrollo, tú. Triste, triste. Nada, Túnez tampoco tiene. Tiene una universidad, eso sí. Universidad, las que quieras. Mercado, ¿qué va? Voy a bajar la autonomía general de las zonas que tenemos. Las zonas que hemos ido conquistando, que no la he bajado. Vale, voy a ver si puedo vasallizar Foix. Ahí está, un vasallo. Cataluña no nos deja por el tema de los cores. Así que tendremos que, cuando acabe la tregua, atacarla. Si no es que la ataca antes Aragón o lo que sea. Y bueno, Venecia se llama Venecia, pero no tiene Venecia. Cositas de la vida. Y estos cracks podemos entrar sin mucho problema. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo, seguramente. Después ya nos tendremos que pegar contra Túnez, Mamelucos, Caramán, Eretna por aquí, Saruhan, Otomanos, Hungría, Austria, Francia, Castilla-Aragón, Portugal, Marruecos, Cataluña, Bretaña, Gran Bretaña, Borgoña, para formar Roma o la República Romana, si llegamos a ello. Pero bueno, ha sido un episodio intenso de expansión, encima con guerras coloniales incluida. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué color es este? Fars, cada vez que veas Fars tendrá un color distinto. Es espectacular. Es un meme ya. Pero bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en la próxima.
Adiós.